Preocupante noticia de última hora, y es que estamos a solo unas horas ya de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele allá en El Salvador. Y bueno, la Policía Nacional Civil reportó anoche la detención de 7 terroristas, 7 veteranos de guerra. Y bueno, ¿cuál fue la razón por su detención? Y es que se descubrió un plan que tenían estos sujetos para poner explosivos, escuche bien, para poner explosivos en gasolineras, en centros comerciales y en instituciones públicas, instituciones del gobierno. Bueno, se les decomisó el material, todo lo que es los explosivos, temporizadores, porque tenían la intención de hacerlo de una forma sofisticada con temporizadores para hacerlo en tiempo correcto, para hacer las explosiones. Y bueno, el nombre del sujeto que estaba a cargo de esto, de hacer funcionar los dispositivos, es Wilfredo Parada, y es un ex explosivista del ejército del tiempo de la guerra. Entonces, todos fueron detenidos, y también fue detenido este sujeto que ve acá usted, este hombre, es un ex diputado por el partido FMLN, escuche bien, el partido terrorista, aquel que volaba en pedazos los puentes, aquellos que tiraban el tendido eléctrico. Esto es lo que saben hacer esta gente siempre, nomás han entrado a la política, pero es lo mismo que siguen haciendo. Bueno, fue detenido también, acusado como el financista de este grupo. El financista de este grupo, y bueno, todos han sido detenidos. Y es, por eso es muy bueno que el presidente Nayib Bukele ponga mucha seguridad en su momento de tomar la toma de posesión. Estaba viendo apenas ayer que el presidente estaba pasando revisión a una compañía de francotiradores, los cuales son los que van a estar cuidando todo el área mientras esté el evento de investidura presidencial. Esto es excelente, todo lo que está haciendo la policía, adelantándose la investigación, el trabajo de inteligencia. Esto es excelente. Estos grupos que quieren levantarse y que estos partidos terroristas quieren financiar no tendrán ninguna relevancia y tampoco van a tener ningún crecimiento, porque las autoridades están encima de ellos. Y la inteligencia militar y policial también está trabajando las 24 horas del día. Esto es excelente. Nosotros seguiremos informando.